Thank you.
You know how that kind of feels in like bars where it's kind of like you're in a different dimension? You're harshing my mellow, dude. Is that right? No, just kidding. Están pisando. Ah, eso no lo conocía. No. Y este es el blanco, la tinta. O sea, ¿y estas son papas también? No, no, este es el oyuco. Oyuco. Esto, por ejemplo, es muy bueno. Es en, ahí, en negro. Es muy bueno para la próstata. Mucha gente sufre de la próstata, claro, sobre todo los varones. Entonces, por es donde pecan, pagan. Hay mucho más negro también. Este es el oyuco. Oyuco. Se le quitan los cáncer que tiene muchas personas. Oh, ¿cómo se pueden comer unos animalitos tan lindos? Eso una vez me pasó con un turista. Y se pone como jefe. Lo estiran, lo amarran, cuando seca, como un alambre. Duro. Fantástico. Ajá. Entonces esto ya es moderno. Sí, es moderno porque es metal. Right. Es metal. Claro, no es de piedra. Claro, es metal, es más moderno. Esto, por ejemplo, mire, lo que hemos visto ahí en de la época de Tehuanaco, ese es para hacer grumos la tierra, entonces lo hace así, para la tierra. Sirve para poder los grumos grandes deshacerlo. Entonces, igual. Increíble. Sí. Beautiful. Entonces, esas son las herramientas que. Sí. Incredible. Everybody in? Para hacer islas, para hacer casas, para hacer barcas. Se usa también como combustible y comestible. Es una planta maravillosa para ellos. Ellos comen los juncos, contienen gran cantidad de yodo y a la vez también contienen calcio, estos juncos del lago. Uros are not Incas, Uros. Lake absorbs the heat of the day, releases
of how severe the situation is going to be for them. The rains have been more steady. Things are sort of okay in the Mono Reserve for the moment. But Peru has hundreds of, well, it's got 80 of the world's 130 defined ecosystems. And every 1,000 feet up, since Peru has people living at 10,000 feet, 14,000 feet, and there's no snow up there, and that's a traditional thing because it's so close to the equator. The snow line is at around 15,000 feet. And then you go down a bit and you get into cloud forests, and each of these levels has a whole system of life. Monkeys live at 8,000 feet here in the cloud forest, the woolly monkey, and a lot of these, I think they're called bromeliads, these plants that sprout on other trees, and all of this is interconnected, the birds, the monkeys, the plants, the amphibians. So a degree of climate change will literally redraw the whole map ecologically, and the animals may be able to move, but the plants that they rely on will not. So it's going to cause quite a disaster. So I hope we can get our act together before it's too late. And it's really all we should be doing. We should all stop what we're doing and work together to save our planet. Thank you.
el morro de Arica. Amazing. My amor.